¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy Ogo, soy Miguel Marme, y hoy estamos en un nuevo más, para mi canal que pueden ver en el título. Esta vez nos encontramos en lo que viene a ser un top 5 glitches funcionando en GTA 5 Online. Esto lo que viene a ser es una pequeña recopilación de algunos trucos que les he traído al canal que siguen funcionando al día de hoy en GTA 5. Y como dije, son los mejores trucos funcionando hasta el momento, ¿vale? Esto lo que viene a ser un episodio piloto de lo que viene a ser esta serie, en la cual quiero recopilarles los mejores glitches funcionando de GTA 5, ¿vale? Esto es lo que viene a ser la primera parte de lo que viene a ser esta serie, en el cual les voy a mostrar 3 glitches que siguen funcionando y que son totalmente bestiales en GTA 5 Online. Y si veo que este video tiene mucho apoyo, le hablaré lo que viene a ser la segunda parte, en la cual mostraré los otros 2 glitches o incluso mucho más, ¿vale? Por lo cual, en serio, espero que puedas dejar tu like en este video, suscribirte y pues nada, pasemos con los glitches. Conjunto, lo que tenemos que hacer es venir a un yate, ¿vale? No importa si es de nosotros o de otra persona, y después tenemos que irnos a menú de interacción, seguro ser, y tenemos que registrarnos como director ejecutivo, ¿vale? Después tenemos que venir a la parte del yate en donde se encuentra lo que viene a ser el jacuzzi, y apenas estemos aquí tenemos que abrir de nuevo el menú de interacción, tenemos que irnos a seguro de a lo que viene a ser seguro ser, y apenas que estemos aquí tenemos que irnos a gestión estilo y tenemos que colocarnos lo que viene a ser el traje que se llama comandante, ¿vale? Este traje es el que vamos a utilizar para poder hacer este truco, ¿vale? Simplemente tenemos que meternos dentro del jacuzzi con lo que viene a ser el traje de comandante, y después tenemos que retirarnos de seguro ser, ¿vale? Apenas hagamos esto, tenemos que básicamente pegar un C4 a la otra esquina del jacuzzi, ¿vale? En mi caso, yo tiré 2 porque uno me salió a tomar por culo. Y bueno, después tenemos que volver a abrir el menú de interacción, tenemos que irnos a seguro ser, y apenas estemos aquí tenemos que registrarnos como director ejecutivo muy rápido, y apenas pegamos esto tenemos que tirar enseguida un C4, le tenemos que explotarlo, y si el truco nos ha salido bien, vamos a aparecer lo que viene a ser nuestro yate con el traje de comandante, ¿vale? Después lo que tenemos que hacer es entrar dentro del yate y tenemos que irnos a donde guardamos los conjuntos y donde tenemos nuestros conjuntos de ropa que hemos comprado, ¿vale? Simplemente esto lo podemos hacer dentro del yate o podemos ir a nuestro lo que viene a ser a nuestro apartamento. En mi caso yo lo hice dentro del yate, y entonces para poder retirarnos del seguro serp y quedarnos con lo que viene a ser el estilo, tenemos que cambiarle alguna parte, ¿vale? En mi caso nos vamos a prendas superiores y tenemos que irnos a camisetas, y nos tenemos que colocar cualquier camiseta que esté aquí, ¿vale? Simplemente es para que nos podamos retirar de lo que viene a ser el seguro serp, y que cuando nos retiremos pues técnicamente nos podamos quedar con lo que viene a ser este conjunto, ¿vale? Como pueden ver, yo le voy a retirar y nos quedamos con el conjunto, y ahora sí vamos a poder pasar con lo que viene a ser la siguiente parte del truco, ¿vale? Como pueden ver, simplemente le damos a presionar a lo que viene a ser para cambiarnos de ropa, le damos clic a cambiar de ropa, después nos tenemos que ir a lo que viene a ser la zona de lo que viene a ser zapatos, tenemos que irnos a tenis de skate y nos tenemos que colocar el tenis skate azul marino, ¿vale? Y como pueden ver, si nos queda la parte del tobillo, como pueden ver, como si estuviera invisible, y obviamente es algo que queda muy pero que muy bien en el conjunto, ¿vale? Después de que hayamos hecho esto, tenemos que irnos a prendas superiores y nos tenemos que quitar la camiseta que nos habíamos colocado anteriormente, ¿vale? Nos tenemos que quedar sin camiseta. Después nos tenemos que salir de aquí, y apenas nos salgamos de aquí tenemos que abrir el menú de interacción y vamos a hacer lo que viene a ser el paso del truco del anterior conjunto modiado para quedarnos sin torso, ¿vale? Tenemos que irnos a lo que viene a ser accesorios, y apenas estemos en guantes y cadenas tenemos que darle X en guantes, X en cadenas, X en guantes, X en cadenas, y así hasta que se nos quite el torso, ¿ok? Entonces, como pueden ver, yo ya estoy haciendo el truco. Ahora le doy clic en lo que viene a ser guantes, y como pueden ver, se me quita lo que viene a ser el torso, ¿vale? Hasta aquí vamos muy bien, y como pueden ver, queda muy pero que muy bien, y sinceramente es un conjunto muy fácil de hacer, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora a continuación es irnos a máscara, y tenemos que colocarnos cualquier máscara que nosotros queramos. En mi caso yo me coloqué la máscara de Pogo, ya que se ve muy guapa con este conjunto. Después tenemos que darle a guardar el conjunto, y como pueden ver, yo lo guardo en la ranura de conjunto modiado 8, ¿vale? Por este truco lo tenemos
tenemos que frestuñar un coche de la calle a tope y tenemos que estar en una sesión pública, la cual esté medio llena para poder hacer el truco, ¿vale? Además de esto, tenemos que tener una actividad de Gerald, de Martín Madrazo, de cualquiera de estas personas. Yo recomiendo que sea de Gerald. Y nos tenemos que venir a esta posición y apenas estemos aquí tenemos que acelerar muy rápido con el móvil abierto en la actividad de Gerald o de cualquiera de estas personas, ¿vale? Tenemos que venirnos por esta rampa y apenas faltemos y pasemos este muro, tenemos que aceptar la actividad. Y si el truco nos ha salido bien, apenas toquemos el suelo, nos van a meter en lo que viene a ser la actividad de Gerald, de Martín, como dije, de cualquiera de estas personas, ¿vale? Apenas estemos en la actividad y lo que tenemos que hacer es salirnos rápidamente, ¿ok? Y después vamos a ver que apenas reaparezcamos encima del puente, podemos reaparecer arriba o abajo. Pero si reaparecemos arriba es que el truco nos ha funcionado. Y como pueden ver, en la parte de abajo está el otro auto y en la parte de encima está lo que viene a ser el auto duplicado. Es un truco muy sencillo. Cabe destacar que el truco a veces da un fallo, ¿vale? Y a veces el truco no funciona. Pero simplemente lo que hay que hacer es repetir el truco, ¿ok? Y bueno chicos, para este truco simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción de este video, donde vamos a tener las actividades que están para todas las consolas, absolutamente todas las consolas. Y una vez de que nos vayamos al social club y las tengamos añadidas a nuestro juego, simplemente presionamos el botón de opción, actividades, jugar una actividad, marcadas. Nos tenemos que ir a capturas y vamos a ver que va a estar esta captura que se llama AFK Glitch RP y Glitch, ¿vale? La verdad es que es un truco que está muy pero que muy fácil, ¿vale? Simplemente nos tenemos que meter a lo que viene a ser la captura que habíamos añadido al juego previamente. Y apenas nos cargue lo que viene a ser la nube de roster, tenemos que colocar todas las opciones que estoy colocando yo, ¿vale? Lo de mediodía y lo que esté despejado, ¿vale? Y además de esto, que es lo importante, tenemos que colocar que la partida sea de 4 rondas, ¿vale? Que es el máximo. Y bueno, después de que hayamos hecho esto, simplemente lo que tenemos que hacer es decirle a un amigo que se nos una, aunque también lo podemos hacer con un desconocido. El problema es que el desconocido es posible que nos dañe lo que viene a ser la partida. Entonces es bueno de que lo hagamos con un desconocido y yo recomiendo que lo hagamos con nuestro amigo, ¿vale? Después de que simplemente se nos una a nuestro amigo, vamos a darle a jugar y le tenemos que decir a nuestro amigo que falte y que se vaya fuera del círculo, ¿vale? Esto para que nosotros cojamos lo que viene a ser todo el RP y así podemos ganar el mayor RP posible, ¿ok? Básicamente por cada maletín que cojamos nos van a dar 25 de RP y por cada maletín que entreguemos nos van a dar 100 de RP, ¿ok? Por lo cual es una barbaridad. Y pues nada, aquí se acabó lo que viene a ser el episodio de hoy. Ya hemos visto lo que viene a ser los 3 mejores glitches funcionando en GTA 5 hasta el momento y los que a mí más me han gustado. Y pues nada, espero que el video te haya gustado. Si es así, pues dejar un like para saber que quieres que siga continuando con esta serie. Yo soy Andy, Ghost, como aquí Marme, y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.